Hay consternación en San Marcos por el asesinato del cantante de música urbana Benji Jiménez. El hecho ocurrió cerca al estadio de fútbol de este municipio. Sus amigos y colegas lo recuerdan como un joven con ilusiones dedicado a la música y a su familia. Yo venía trabajando fuertemente, trabajándole duro con su familia, metiéndole, y pues qué recuerdo con él, muchas cosas buenas, positivas con él, ya que manteníamos, no constantemente comunicación, pero sí de vez en cuando estábamos ahí en contacto de lo que cada quien está haciendo musicalmente, porque él trabajaba en el género lo que es reggaetón y yo manejo la champeta. El también cantante de música urbana, Yorkin de la Fama, fue uno de sus pilares para incursionar en el mundo artístico. Que lo llevé y me llevó un amigo de Barranquilla y esa noche pues me dijo, Yorkin, yo quiero mostrarme que la gente también me conozca. Y pues le di la oportunidad y por sorpresa que la gente pues con el muchacho esa noche se conectó el 100% con Benji Jiménez, que yo le dije, mi hermanito, te felicito porque has mejorado un 100% musical, vocal y para qué, vamos por el camino del bien. Y es que nadie se explica cómo terminó de manera tan rápida y trágica la carrera y la vida de este joven artista. Mi hermano, una cosa que duele mucho y se siente uno con mucha impotencia porque todos merecemos una oportunidad y merecemos cumplir nuestros sueños en esta vida y pues lastimosamente el pelado no alcanzó. Voy a hacerte maldad.